No, muchas gracias. Me ha gustado mucho la forma en que el Sinaloa ha estado invitado, porque no tenemos políticos. Y porque, pero a la vez yo creo que si le hubiéramos pedido al gobernador que mandara a aderezar una cena para todos los invitados, yo creo que lo hubiera hecho. Entonces realmente no sé qué es lo que hubiera convenido, ¿no? Pero al final estamos acá, seguramente en Chihuahua habrá bailes folclóricos y cosas de esas, ¿no? Que siempre representan a los estados. Ojalá y quedemos muy bien. Pues bueno, nosotros, la literatura sinaloa es muy joven, tiene un poco más de 100 años. Hemos tenido a finales del siglo XIX poetas, se dice que un grupo de poetas nuestros enviaron un cuaderno a la exposición de París de 1879, donde inauguraron la Torre Eiffel. Y también presentaron los gringos el cóctel como una de sus invenciones, entre otras cosas. Entonces los sinaloenses enviaron dentro de la delegación mexicana, que parece que era una delegación de floresta, de árboles, de plantas y esto así. Y entre eso iba un cuaderno de un grupo de mazatlecos dirigidos por Francisco López. Flores Gómez, sí. Papá de sociólogo. Ajá, que daba una muestra de lo que se estaba escribiendo ahí, que al final era poesía romántica y por ahí todavía no, era solamente textos románticos, así muy sencillos, y bueno, es lo que hay ahí. Después de esto, ya en el siglo XX, iba con el flujo ya de Rubén Darío y el modernismo, pues la literatura sigue por ahí. En narrativas, generalmente son crónicas o son cuentos o narraciones muy costumbristas, y bueno, así sigue. No hay casos extraños, quizás en el caso de Gerardo Estrada, que fue de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que protegió al grupo de los contemporáneos, o les dio empleo, ¿no? A muchos de ellos, y que él era poeta y aparte era narrador. Entonces tiene algunos textos curiosos, pero no nada que digamos pudiera crear escuela o pudiera crear la confianza que es posible ser escritor. En los años 50 publican dos antologías que todavía son míticas, ¿no? Una de cuentistas y otra de poetas. Después de eso, ya en los años 70, se funda un edificio enorme, así grandote como este, que se llama el DIFOCUR, se llamaba hasta hace 10 días, y ahí ocurrieron los primeros talleres para poetas y para narradores, y empezó la formación, digamos, de lo que sería mi generación. Claro, esto, sobre todo los asistentes pudieron descubrir la otra literatura, es decir, y a la vuelta de unos años pues eran lectores de Borges, de Cortázar, de García Márquez, de los europeos como Robert Musilo, Thomas Mann, ¿no? Es decir, aprendieron que había otras cosas, y claro, eso tuvo una influencia, como que estas líneas narrativas encontraron terreno firme. Entonces pues todo el mundo, dentro del asombro de lo que eran el tratamiento de los temas, pues se pusieron a escribir como locos, ¿no? La mayoría de ellos enloqueció en el intento, quiere decir que casi no logramos que saliera alguien o alguien que siga trabajando hasta este tiempo, ¿no? Hubo otras cosas también. Se creó la carrera de letras hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y eso también es un adelanto, porque la gente que le gusta la literatura, pues no solamente que sean lectores aislados, sino tener una facultad donde se pueda estudiar la literatura como carrera, ¿no? E igualmente lo relacionado con los estudios de la lingüística. Pues en el 84 yo, que había vivido en Ciudad de México, fui a la universidad y a aprender cosas ahí, aparezco, y entonces desde que llego a una editorial, igual soy un escritor en formación, y
a escribir. Unos años después hago un taller que como 4 años después lo convierto en curso, porque yo creo que los talleres es muy difícil que funcionen. Casi todos los participantes se dicen lo mismo, ¿no? Ya esa crítica expresionista que se hace, y que salvo el coordinador, que es el que verdaderamente da las líneas, muchas veces lo que hay que corregir, no deja de ser una reunión divertida y, bueno, a veces interesante. Nosotros inventamos un curso, desde luego basado en el asunto de los talleres, y es un curso que todavía lo sostenemos, ¿no? O sea, incluso ahora hablamos de que tenemos una escuela para novelistas, pero es una escuela virtual, es decir, no tiene director, ni secretaria, ni teléfono, ni nada de eso. Pero sí, todos los años iniciamos un curso difícil, que tiene que ver con la lectura. Por ejemplo, la línea es que si quien no lea 500 novelas no puede escribir una. Entonces convertimos a los aspirantes escritores en lectores compulsivos, ¿no? De todo lo que pueden conseguir. Creo yo que ha funcionado. Estamos haciendo que la gente se descubra que puede ser eso, pero sobre todo hemos logrado que la gente ubique dentro de las expectativas de los seres humanos, de las cosas que los seres humanos pueden hacer, es escribir. Es decir, escribir no es cuestión de gente que no tenga nada que hacer. Es un trabajo complicado, difícil, y al final yo creo que es eso. Hemos dado confianza a los demás a que se atrevan, se animen a contar sus historias, y aparte pues les enseñamos cómo, ¿no? Y las técnicas que enseñamos ahí, bueno, no hay como leer textos para que se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo he estado leyendo textos de Balas de Plata, que es mi novela, la ganadora del premio Tusquets, y que la verdad estaba bien buena y está a la venta.